Le tenemos información que ocurre en estos momentos. Las autoridades desde muy temprano ya realizan 14 allanamientos en tres distintos puntos del país. Marvin García ya nos tiene este informe sobre los acontecimientos que se están dando. ¿Por qué delitos es que se están realizando estas diligencias, Marvin? Buen día. Buenos días, compañero, buenos días, amigos de televidentes. Información que tenemos, y es que desde las 6 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil, así como personal del Ministerio Público, realizan 14 allanamientos, 5 por parte de agentes de Dipanda en contra de extorsionistas. Estos son en la zona 18, mientras que otros 5 por parte de agentes investigadores de la DEIC se realizan en Retaluleu, y 4 más por parte de la ley en el departamento de Izabal. Al principio se habla de que dentro de el trabajo de estar realizando la DEIC se refiere a investigaciones de asesinato de personas, tanto en Retaluleu como Izabal, mientras que en la zona 18 los agentes trabajan para poder capturar a extorsionistas, quienes semanal o mensualmente exigen ciertas cantidades de dinero a comerciantes, pilotos, así como propietarios de tiendas o abarroterías. Es la información que tenemos. Estaremos pendientes de los resultados. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, tienen también que ejecutar 2 órdenes de captura en estos 14 allanamientos que realizan desde las 6 de la mañana. Juan Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muchas gracias por este reporte. Por supuesto, nosotros tendremos la cobertura completa de todo lo que está sucediendo minuto a minuto. El equipo periodístico de Telediario Al Amanecer, llevándole a usted paso a paso lo que sucede en cada una de las situaciones que pasan en Guatemala. Son las 7 de la mañana con 9 minutos.